Reciban un cordial saludo, soy Ángelo Rico, profesor y director de Experium.es. ¿Cómo funcionan las bolsas de valores? Esta es una de las principales preguntas que se realizan las personas que desconocen el funcionamiento de los mercados financieros. Voy a intentar responder a esta pregunta de una manera muy sencilla. Lo primero que tengo que decir es que cuando nosotros queremos invertir, por ejemplo, en acciones de compañías, lo primero que debemos realizar es el análisis financiero de estas compañías. Cuando nosotros realizamos análisis financiero, tenemos que revisar el balance general de las empresas o de la empresa que es nuestro objetivo de inversión o de la empresa que tiene todo nuestro interés. El balance general es una hoja en la cual podemos visualizar los activos y los pasivos de cualquier empresa. Generalmente los activos se calculan o se pueden visualizar en la parte derecha del balance general. Y generalmente también los pasivos se pueden visualizar o se puede ver su cálculo en la parte izquierda del balance general. ¿Qué son los activos? Los activos son aquellas cosas a través de las cuales las compañías o las empresas intentan generar beneficios. Por esto se les denomina activos productivos. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son las fuentes de financiación. Financiación, por ejemplo, puede ser un crédito bancario, un crédito del gobierno o la principal fuente de financiación de las compañías es el capital de los accionistas. Los pasivos, entonces, son las fuentes de financiación. ¿Financiación de qué? Los pasivos son la fuente de financiación de los activos. Por lo tanto, las compañías deben tomar la decisión acerca de cuál quieren que sea su estructura de capital o la estructura de sus pasivos. Ellas tienen que decidir si van a financiar la compra de sus activos, si van a financiar su expansión, si van a financiar la compra de otras compañías a través de créditos bancarios, a través del capital de accionistas o conseguir otras fuentes de financiación. Pero una compañía puede decidir financiar su operación, financiar su expansión, financiar la compra de nuevos activos, financiar la compra de otras compañías a través del capital de accionistas. ¿Por qué una empresa puede tomar la decisión de financiarse a través del capital de accionistas? Porque puede llegar a la conclusión de que es más favorable financiarse a través del capital de accionistas que a través de créditos bancarios. Esta es una decisión que puede tomar cualquier compañía, pero generalmente las compañías más grandes y especialmente las multinacionales obtienen su principal fuente de financiación en los mercados financieros, a través de la emisión de acciones o a través de la emisión de bonos corporativos. Ellas se pueden financiar emitiendo acciones, que es su capital social, o emitiendo bonos corporativos, que sería una emisión de deuda. ¿Dónde pueden colocar las compañías? ¿Dónde pueden ellas emitir sus acciones o vender su emisión de bonos corporativos? Esto únicamente lo pueden realizar. Este tipo de operaciones únicamente las pueden ejecutar a través de un mercado organizado, es decir, a través de una bolsa de valores o a través de los mercados financieros. ¿Qué son las bolsas de valores, por lo tanto? Las bolsas de valores son el sitio al cual van las empresas con el fin de obtener financiación, ya sea a través de la emisión de nuevas acciones o ya sea a través de la emisión de bonos corporativos o a través de la emisión de deuda corporativa. Entonces, las empresas van en busca de financiación. ¿Por qué van a las bolsas de valores? Porque es el único sitio donde encontrarán accionistas, es el único sitio donde encontrarán nuevos inversionistas. Estamos hablando de un mercado público y estamos hablando de un mercado organizado. Por lo tanto, estamos hablando muy probablemente de un lugar donde pueden encontrar grandes cantidades de capital. Resumiendo, las bolsas de valores son el sitio en el cual se encuentran la oferta y la demanda. ¿La demanda de qué? La demanda de capital. Las empresas van a los mercados de valores a demandar capital para financiar la compra de activos. Esa es la demanda de capital.
¿Y la oferta de qué? La oferta de capital. A las bolsas de valores se dirigen los inversionistas y los ahorradores, con el fin de canalizar su capital hacia las empresas o hacia los gobiernos, según sea el caso. Por lo tanto, los mercados financieros, las bolsas de valores, son un sitio de subasta, son el sitio en el cual se encuentra la demanda y la oferta de capital. Las empresas van a los mercados financieros a financiarse y los inversionistas y los ahorradores van a los mercados financieros con el objetivo, con la expectativa de obtener beneficios, de obtener rendimientos. ¿Cómo obtienen los rendimientos los inversionistas o los potenciales accionistas? Primero, haciendo análisis fundamental. Por ejemplo, una parte del análisis fundamental es el análisis financiero de las compañías, y a partir de allí tomar la decisión de comprar o de vender a través del análisis técnico y del análisis gráfico. Pero en general, los mercados financieros es el sitio físico, jurídico, legal y económico, en el cual se encuentran la oferta y la demanda de capital. Los inversionistas y los ahorradores van a los mercados financieros, van a las bolsas de valores con el objetivo o con la expectativa de obtener unos mayores rendimientos, comparados con lo que podrían obtener en los bancos o con lo que podrían obtener en el mercado financiero tradicional. Del mismo modo, las empresas buscan financiación porque entienden que en las bolsas de valores o en los mercados financieros se pueden financiar a un menor costo de capital comparado con el costo de capital que obtendrían o que les generaría financiarse con el mercado financiero o con el sistema bancario. Yo quiero sacar como conclusión lo siguiente: a los mercados financieros puede ir cualquier ser humano, a las bolsas de valores puede ir cualquier persona. Es muy equivocado cuando se cree que a los mercados financieros o a las bolsas de valores únicamente va la gente rica, cuando es todo lo contrario. A los mercados financieros y a las bolsas de valores vamos con el objetivo de volvernos ricos. El requisito para invertir no es ser rico. El objetivo de invertir es precisamente volverse rico. Observen que toda la información que necesitamos para invertir o para realizar operaciones de trading, toda esta información, la mayoría de la información, está en internet. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Aprender a utilizar esa información para tomar correctas decisiones de inversión y correctas decisiones de trading. Nosotros tenemos que hacer el análisis, nosotros tenemos que estudiar, nosotros tenemos que tener la disciplina para identificar los activos en los cuales deseamos invertir o para identificar los activos que tienen el mayor potencial de rendimiento para nuestro dinero. Muy bien, esto es todo lo que te quería explicar acerca de las bolsas de valores y de los mercados financieros. Realmente esta explicación es muy sencilla, es una explicación muy corta. Te invito a profundizar en tu conocimiento, te invito a profundizar en tu educación. Como siempre, puedes dejar tus comentarios en la parte inferior de este video. Quiero conocer tu experiencia, quiero conocer cómo te ha ido, quiero conocer cuál es tu operativa, quiero conocer cualquier cosa que consideres importante acerca de los mercados financieros o cualquier cosa que tú quieras saber acerca de las bolsas de valores. Te agradezco toda tu paciencia y toda tu atención. Hasta la próxima.